noches, soy Fernando Pérez, uno de los realizadores de Insumisa, junto con Laura Cazador. Tengo a mi lado a Raúl Pérez Ureta, que es el fotógrafo de casi todas mis películas. ¿Cuántas películas llevamos juntos? Cinco o seis. Imagínense ustedes. Y somos del mismo apellido, pero no somos hermanos. Pero realmente somos como hermanos. Insumisas surge como idea por Laura Cazador, la correalizadora. Ella vino con el argumento ya escrito y a mí lo que más me interesó de esta historia, que cuenta la historia real de Enriqueta Faber, que tuvo que tomar la personalidad de hombre para poder ejercer la medicina a principios del siglo XIX, no solo en Cuba, eso estaba prohibido a las mujeres donde quiera y no solo la profesión de médico. Lo que más me llamó la atención a mí es que esa historia, aunque muchos de esos prejuicios han sido ya vencidos, podía tener, y de hecho tiene, una resonancia contemporánea. Porque la película no habla solamente de los prejuicios de género, sino también de los prejuicios sociales, morales, éticos y del derecho de cada individuo a ejercer su propia decisión. Entonces eso fue como el motor impulsor de esta película, que después se pudo realizar porque ha sido la primera coproducción cubano-suiza. Y creo que eso lo motivó también porque el personaje protagonista de la película es de origen suizo. Enriqueta Faber nació en Lausanne y aún se conserva la casa original donde ella vivió. Aunque el personaje no es muy conocido en Suiza, es mucho más conocido en Cuba que allá. Y bueno, no teníamos un gran presupuesto y nosotros hicimos una atención especial al casting, es decir, la selección del reparto de los actores que interpretarían a los personajes. En el caso de Enriqueta Faber teníamos que contar con una actriz francesa o suiza y tuvimos la suerte de colaborar con Sylvie Testud, actriz francesa, que bueno, muy profesionalmente tuvo que aprender el español. Yo recuerdo que la búsqueda de locaciones para mí fue muy motivadora porque era reproducir o encontrar una zona montañosa en La Habana que no teníamos, pero al final la encontramos. Pero en mi memoria lo más importante fue el trabajo fotográfico, porque yo recuerdo que Raúl, a su edad, ¿qué edad tú tienes, Raúl? 78 años, yo tengo 76. Raúl me decía, con esta película yo me voy a lanzar al vacío, porque buscando esa fotografía dura, esa fotografía de tonos oscuros, nada contemplativa, era un riesgo, porque él me decía a mí, yo esto lo estoy forzando más de lo que podría forzar, él lo puede explicar mejor que yo, pero yo sí recuerdo que no fue hasta el final que tanto Laura como yo vinimos a tener la imagen definitiva de la película. Esa imagen solamente él lo sabía. ¿Cómo fue, Rob? Mira, a mí me parece que la fotografía en el cine no tiene por ser ni bonita ni fea. Tiene que estar de acuerdo a la historia que va a contar. Y esa historia se va a contar en luz y sombra. Por tanto, buscar los lugares, las texturas, los colores que den una imagen, que es lo que tú buscas, tiene que ser un compromiso muy fuerte entre el director y el fotógrafo que estén de acuerdo. Gordon Willis una vez dijo que la relación entre el fotógrafo y el director de fotografía era una relación de hermano mayor a hermano menor. Que a veces el hermano mayor quiere dar orden y quiere decir cosas, pero en un momento es cómplice. Y la complicidad que se puede establecer entre un fotógrafo y un director de cine es lo que da como éxito que la fotografía y la exposición que vaya a tener la película sea la que debe tener para la historia y el dramatismo de la historia que se va a contar. Esta era una historia verdadera y muy dura. Ocurrió en una zona y en una época determinada. Nosotros en Cuba ya había tenido trabajo en tres películas de época, Baraguá, Martí del Canario, en que empleamos los dorados, la luz de óleo, la luz de vela, que usaban en esa época. Pero aquí
me parecía que esta historia debía tener una dureza que no fuera la nobleza del dorado de la luz de vela, o la luz de óleo, de aceite. Buscar esas posibilidades y plantearla y poderla explicar y hacérsela entender al director antes de arrancar el proyecto, que después se arranca, ya no hay paso atrás si uno la decide de una forma o de otra. En mis largos años de trabajo me he dado cuenta que un fotógrafo no puede tener estilo, no puede tener un estilo definido. Un escritor busca tener un estilo y que cuando tú lees una novela sabes de quién es, aunque no hayas visto la tapa del libro, te hayas dado cuenta de quién lo escribe. Un pintor, tú lo conoces por su pincelada, por su forma de mover el color, pero un fotógrafo no puede hacerse de un estilo y usarlo en todas sus películas, porque una película puede ser de guerra, la otra puede ser de amor y la otra puede ser una comedia. Y entonces hay que buscar para cada película la fotografía que tiene que tener esa historia. Entonces, buscar las locaciones para una película de época en Cuba es muy difícil, un país golpeado, no hay todas las cosas que a veces tú necesitas, pero tratar de buscar una solución para esas cosas que no te permitan hacer concesiones, sino lograr las fotos que más tú quisieras tener para la película, lograrlas lo más posible para que la historia se cuente como tú crees que debe ser contado, también es una batalla que el fotógrafo tiene que tener. ¿Cómo si yo quiero hacer una película en grises, convencer al director de arte? Primero convencer al director, después convencer al dirección de arte, a los escenógrafos, a los vestuaristas. ¿Por qué puede haber rojo? ¿Por qué no puede haber rojo? ¿Por qué los azules? Porque es también una tarea que a veces desgasta más que llegar al set y poner una luz. Pero buscar las locaciones, ver, hacer la intervención menos posible en la locación, lograr que la locación dé la atmósfera que tú necesitas, es como una lucha, uno nunca termina, uno nunca descansa. A veces cuando uno llega a la casa y va a descansar 8 horas, tiene que pensar en lo que va a ser mañana, qué se va a encontrar, dónde va a ser la cosa. Por eso yo en mis películas hago un guión técnico, dibujo las plantas de dónde van las acometidas de corriente y dónde van las lámparas, hago un storyboard más o menos de cómo, qué encuadre debe llevar la cámara para que el actor diga lo que tenga que decir y lo diga en primer plano o lo diga en un plano general, y por qué a veces la atmósfera que rodea al actor es más importante que la cara del actor. Buscar todas esas cosas es como un trabajo agotador, pero un trabajo que da una felicidad cuando tú sientes que las cosas, una tranquilidad espiritual cuando tú sientes que las cosas funcionaron y que lo que tú te planteaste resultó. Y para mí hacer esta película fue hacerla distinta, hacerla no en dorada, hacerla en azules, ver que eso resulte. Es como tener un hijo y criarlo, es como dedicar un tiempo de tu vida a una cosa que a lo mejor invertiste miles de horas y a la gente le puede gustar o no le puede gustar. Ese es el riesgo siempre de hacer una fotografía. Pero en este fue un riesgo incluso en la relación con Laura y conmigo. Claro. Porque, lo reitero, yo vine a ver el concepto tuyo de la fotografía. Cuando tú hiciste la corrección de luces es, bueno, cuando ya toda la película está editada, grabada y todo, es dar la visualidad final. Y esa la hizo Raúl con el técnico digital. Y ahí fue cuando yo recuerdo la primera vez, yo le dije: Raúl, pero está un poco como si fuera un eclipse. Raúl se molestó, se puso. Pero bueno, vale, oye, que el director a mitad de película te diga que la película es como, como si hubiera un eclipse, francamente, es que el tipo no entendía nunca lo que tú estabas haciendo. Pero es que me sorprendió. Yo no lo decía como una crítica. Y de pronto sí, la película fue, la imagen final de la película fue cuajando. Y se le debe totalmente a Raúl Pérez Ureta, que realmente en esa relación siempre no todo va sobre ruedas. Y de eso hablaremos, de nuestras coincidencias y a veces nuestras disidencias. Yo creo que, bueno,
en nuestra relación como director y fotógrafo, no todo marcha siempre sobre ruedas, porque, por ejemplo, yo como director tengo que tener en cuenta la película completa y hay cosas de la fotografía que no tengo por qué dominar totalmente. Y yo siempre escucho a Raúl en ese sentido. Pero Raúl muchas veces tiene que escucharme a mí, porque no solamente se les cuento una anécdota para no ser abstracto. Yo tenía muchas dificultades, por ejemplo, con la planificación del proceso de postproducción de la película. Yo tenía que evitar tener que hacer doblajes una vez que la película estuviera filmada. Por una razón, porque la protagonista es francesa o era francesa, entonces tendría que ver si ella podía venir a Cuba, nosotros teníamos que hacer el doblaje a lo mejor en Francia, y yo quería evitarme todo eso. Y cuando estábamos filmando en la casa, donde había varias escenas, la casa de Garrido, había muchas dificultades para filmar en las noches. Y entonces había mucho ruido en las noches, y eso significaba que yo tendría que doblar todas las escenas de esa. Y sin embargo nos dimos cuenta que por el día no hacía tanto ruido. Los ruidos de la noche eran unas chicharritas, unos grillos, y era terrible. Y entonces por el día podíamos controlar curiosamente mejor el sonido. Y yo recuerdo que en una reunión colectiva que teníamos todos los viernes, yo planteaba que entonces íbamos a tener que filmar día por noche, es decir, hacer durante el día la noche, cerrando ventanas, poniendo telas, eso se hace mucho en el cine. Y Raúl dijo, no, imposible. Esa no es, ni serán las noches de la película. Eso realmente me creaba un problema serio. Yo recuerdo que muchos compañeros del equipo me decían, no, pero Raúl tiene que entender, Raúl está mirando una sola cosa. Y dije, no, yo conozco a Raúl, yo sé que no. Y yo recuerdo que después de esa reunión, era un viernes, a las 5 de la mañana, del sábado, Raúl me estaba llamando a la casa y me dijo, Fernando, sé lo que esto me cuesta a mí, pero bueno, yo te entiendo, doy marcha atrás, vamos a hacer día por noche. La historia fue un poco más larga, porque realmente discutimos muchísimo, pero Raúl finalmente accedió a lo que él no creía. ¿Por qué? Porque entendía la posición mía. Y por supuesto, yo, y ustedes lo verán en la película, es una noche, pero no es la noche que Raúl quería. Él siempre me lo dice. Ahí hay un 5, un 10% que no es lo óptimo que se podría obtener. Y creo que esas son cuestiones que siempre van con uno. Yo tengo que escucharlo a él, él tiene que escucharme a mí. Y ahí vamos construyendo esa relación creativa que nunca será mecánica. Siempre nos va a plantear nuevos desafíos, nuevos encontronazos, pero siempre tratando de que la solución sea la mejor para la película. ¿Es así, Raúl? Mira, quizás sea un criterio viejo, puede ser. No hay mucho ya, pero que yo por mi edad mantengo. Yo creo que el cine, es un 60% de imagen y un 40% de sonido. Las historias entran por los ojos. Entonces te vas a un cine, te sientas delante de una gran pantalla y la historia te entra por tus ojos. Sacrificar la imagen para que haya un buen sonido, para mí habría que discutirlo mucho, porque sería, no sé, a mi modo de entender, que quizás un poco ya arcaico, ¿no? Un poco viejo, es sacrificar de verdad la calidad de la imagen, que es, me parece, por donde entra, por donde el espectador recibe el mensaje, por sus ojos. Echar a perder una noche, haciendo la noche por día, la luz del sol tiene una reverberancia diferente, entra en los espacios y en las luces y en las sombras, una luz diferente a la noche, que es la carencia de luz, y por tanto las sombras son diferentes. A partir de lo que está dentro del cuadro, si es una antorcha, si es una vela, si es una lámpara, lo que sea, qué sombras produce y qué atmósfera produce.
Hacer cine no es fácil, pero es maravilloso, porque realmente uno comparte muchas emociones, comparte muchas búsquedas y no es un trabajo mecánico, no es matemático. Creo que tuvimos muchos obstáculos en la filmación, pero también disfrutábamos esos obstáculos. Uno de ellos fue que filmamos en el verano, pleno verano, mes de agosto. El verano cubano es un sol incandescente. Y sobre todo los actores que tenían ropa muy pesada, ropa de épocas cubiertas, ropa oscura fue. Y algunas locaciones, aunque filmamos en La Habana, fueron bastante lejanas. Es decir, teníamos que hacer un viaje de 2 horas casi y luego el regreso también 2 horas. Pero también disfrutamos mucho. Yo recuerdo que una de las grandes dificultades era cómo filmar la tormenta final, que podíamos haberla hecho en digital, pero no era lo mismo. Y yo recuerdo que ya casi al final del rodaje pasó por La Habana uno de los ciclones más devastadores. Y nosotros, para nosotros fue un privilegio. De un lado fue doloroso porque el ciclón fue muy duro, fue una experiencia muy dura. Pero yo recuerdo esa, el poder ir allá a filmar en aquel peñón las olas, que realmente devoraban. Eso era una imagen que realmente la vida nos regaló. Y es el cierre, digamos, que habíamos soñado para esta película. A veces la vida nos da muchas cosas que uno no tiene planificadas. Y bueno, juntos estábamos en el mes de marzo de este año, a 2 semanas de comenzar nuestro próximo proyecto. Cuyo título es Rikimbili o El Mundo en el Sitio. Una película totalmente distinta a Insumisas, porque es una película contemporánea, varias historias, tiene mucho de humor negro, que nosotros nunca lo hemos practicado. Hemos trabajado el humor, pero nunca el humor negro. Y una película que es también un nuevo reto, un nuevo riesgo. Y eso es lo que más nos atrae a nosotros nuevamente de este proyecto, que dolorosamente tuvimos que dejar a 2 semanas del rodaje. Y bueno, estamos aquí con la ilusión de que, bueno, ya se está abriendo un poco La Habana, aunque el rebrote y la pandemia sigue, es probable que podamos retomar este proyecto y comenzar a firmar otra vez. Dejar, digamos, el encierro y volver a lo que más nos gusta, que es hacer películas, sin saber cuál va a ser el resultado. Eso es también el cine que nos interesa hacer. Estar aquí con Raúl, poder compartir con ustedes y poder agradecer nuevamente a los organizadores del Festival Latino en Minneapolis, San Paul, un poco lejos en la distancia, pero muy cercano en el corazón.